2004 fue detenido por un cargamento de 1.387 kilos de cocaína, Quirino Ernesto Paulino Castillo, uno de los casos de narcotráfico más grandes de la República Dominicana. A los 14 años de este hecho, una casa ubicada en Arenoso, La Vega, y que había sido relacionada a este proceso, se encuentra en una litis judicial que pone en riesgo la rehabilitación a la adicción de unos 22 menores de edad que reciben tratamientos en Hogares CREA. Para mí significa todo, porque aquí me han ayudado bastante. Mi papá murió, mi mamá no me puede tener y esto es como mi segunda casa. Y si nos quitan esto, será una perdición para mi vida. Yo espero que nos den, aunque sea una ayudita, que nosotros no queremos perder esos hogares, porque aquí uno puede cambiar. Hogar CREA recibió esta vivienda de unos 1.886 metros cuadrados el 19 de marzo del año 2014. Le fue asignada por la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados, fundamentados en la Ley 50-88 sobre drogas, que manda a destinar un porcentaje de los bienes incautados o decomisados en casos de narcotráfico a las instituciones que trabajan en la regeneración de los adictos a estupefacientes. El documento está firmado por el capitán Vladimir de los Santos de la Rosa, entonces encargado de bienes inmuebles, y según se establece, la propiedad estaba a nombre de Pablo Antonio Martínez Javier, prófugo, vinculado al caso Quirino Ernesto Paulino Castillo. La preocupación es que a nosotros se nos ha estado notificando de que vamos a ser desalojados porque la persona que está envuelta en el proceso con sus abogados tienen una sentencia que emitió un tribunal para la entrega del inmueble. A mediados de abril se vence el plazo para que Hogares CREA desaloje el inmueble, ya que desde el 2014 los propietarios del mismo han venido obteniendo varias sentencias a su favor en distintas instancias. Hogares CREA está ahí de manera intrusa. Lo colocó la OCAVIT en la gestión pasada. Sin ninguna razón ni derecho. Nosotros no hemos hecho ocupación ilegal de nada, ¿ya? Ni los muchachos que están adentro tampoco son ocupantes ilegales de nada. Esos muchachos nosotros los llevamos para allá porque ellos están en tratamiento de rehabilitación para las drogas. Detrás de este inmueble hay una historia. Fue adquirido por la señora Linda George en el año 2009, 5 años después de que el caso Quirino estallara. Si nos basamos en la fecha que ofrece el registro de título como año de compra. George dice ser abogada norteamericana que supuestamente compró el inmueble al señor Pablo Antonio Martínez Javier, según el representante de la compradora, una persona que no tiene ningún conflicto con la justicia y dice demostrarlo con esta certificación, firmada por la Secretaría General de la Coordinación de los Juzgados de Instrucción, que solo abarca el año 2009-2013. Resulta sospechoso que no se investigara a partir del año que fue apresado Quirino, 2004, y que es cuando el supuesto propietario se vincula al caso. Los abogados que representan a la compradora insisten en desvincularla del tema de Quirino y enfocan el caso en que sospechan que alguien buscaba apropiarse de este bien que creyeron abandonado, al parecer la casa cerrada por mucho tiempo. No explican por qué, razón por la cual, según ellos, establecen que por esto lo relacionaron el inmueble a un caso de narcotráfico. Porque es una manera de mezclar todo. Fíjense qué sucede. Si ellos no hubieran cometido ese perjurio ante el Tribunal Constitucional, la OCAVIT, diciendo que eso era de un narcotraficante, que luego dijeron que era de Quirino. Fíjese, usted menciona a Quirino, yo no he mencionado a Quirino, yo mencioné Figueroa porque fue el que ellos mencionaron en los tribunales. Mañana aparece otro y también dice que es el otro.
pero la información de que la casa pertenecía a uno involucrado en el caso Quirino no parece haber salido de la nada. De hecho, hay publicaciones de prensa del 2009 que analizan el caso de Quirino, en donde aparecen varias veces el nombre de Pablo Antonio Martínez Javier, involucrándolo en el caso de Quirino con la siguiente cita. Esas conversaciones grabadas, refiriéndose a las llamadas que las autoridades intervinieron a Quirino, sirven de base también a la petición de extradición emitida por los Estados Unidos contra Pablo Antonio Martínez Javier, el empresario que enviaba las drogas a los Estados Unidos y que está prófugo. También aparecen referencias en internet que relacionan a la abogada George al caso de Quirino como abogada en la Corte Federal de Nueva York de Eduardo Rodríguez Cordero, segundo en importancia en la lista de los 21 arrestados en relación al famoso caso Quirino. Quisimos obtener mayor información sobre esta transacción con la abogada George y cómo ésta adquirió el inmueble y el costo de la misma. No nos quisieron enseñar el contrato, se negaron a informar lo demás y quedaron entonces muchas interrogantes en el aire. Como esta, es una casualidad que la abogada Linda George haya sido precisamente la que defendió a uno de los más importantes involucrados en la relación del caso Quirino y que precisamente luego compre una casa de otro implicado y sobre todo una propiedad en Arenoso, La Vega. Yo no sé si en verdad tiene que ver con Quirino o no. Simplemente hasta donde nosotros nos llega la información podemos dártela. Entendemos y conocemos el caso de que en verdad era un bien inmueble para fines de custodia. Contactamos al consultor jurídico de Ocavit, quien nos ayuda a entender una parte de la historia que se desconoce. La litis por la vivienda comenzó con un recurso de amparo en el municipio de La Vega, interpuesto por los abogados de Linda George. Pero este tipo de procedimiento se utiliza para violaciones constitucionales y no para este caso que debió ir a la justicia ordinaria. Así es como el caso fue devuelto a instrucción, donde fallan a favor de la abogada norteamericana y también en apelación. Los abogados que representan al Estado no apelaron ante la Suprema Corte de Justicia porque se desinteresaron del caso. Los abogados de las instituciones nos reunimos y llegamos a la decisión de que no valía la pena seguir luchando legalmente o jurídicamente en este caso, donde la señora tenía un título de propiedad que la acreditaba como legítima propietaria y que si nosotros seguíamos como quiera íbamos a tener el mismo resultado. Sorprende que la Fiscalía, la Procuraduría y la DNCD hayan actuado de esta forma. Por ejemplo, el Ministerio Público, representado en este caso por el fiscal Isidro Vázquez, quien según consta en el acta de audiencia del 2014, estableció que no posee ningún interés en continuar con el transcurso de este proceso. Recordemos que el fiscal Vázquez fue aquel que presentamos en el 2007 en un reportaje que hiciéramos donde el boricua David Colón, apresado por narcotráfico, lo acusaba de extorsión. De igual manera fue denunciado por una supuesta extorsión uno de los implicados en el caso Peravia. En este caso fue declarado inocente. Nadie tuvo lo suficiente interés de seguir el proceso porque nadie realmente investigó. Pues ni siquiera el expediente de Ocavi ni el expediente del Consejo Nacional de Drogas no tienen ni siquiera los contratos de compra, venta de este inmueble para saber el tipo de negociación o acuerdo que realizó la señora George para obtenerla. Por otro lado, nadie se ha preguntado el costo del inmueble, ni el ex propietario que lo asocian a Quirino si continúa prófugo o no. El hecho es que nosotros, en una búsqueda rápida en sus datos, encontramos a alguien con su nombre y apellido, casado con una española de nombre Micauri Marte, con quien procreó un hijo y según este documento, tramitaban en el 2008 el cambio de libro para asentar a su hijo en libro de madres extranjeras. Además, un nombre parecido a él sale asociado a una empresa de nombre Española Export en España. Y para rematar, hay noticias del 2009 que refieren que el ex sargento de la Marina de Guerra, Pablo Antonio Martínez Javier, está prófugo probablemente en España.
Por los datos que hemos encontrado, nos hace inferir que las probabilidades son muy altas. Y así de fácil, sin ningún tipo de investigación y profundidad, Hogares Crea y el Estado pierden un bien inmueble. Las autoridades, no hay duda de que no profundizaron si la transacción entre el abogado y el supuesto implicado en el caso Quirino tenía intención de blindar el inmueble. La encargada jurídica del Consejo Nacional de Drogas nos aclara que si judicialmente la señora George ha ganado el proceso para que le sea devuelta la casa, es porque Pablo Antonio Martínez Javier no tenía una sentencia definitiva que lo vinculara en el expediente de Quirino. Y sin esto, no se le puede desprender del bien de manera definitiva. Entiendo que fue en calidad de préstamo, porque tú no puedes ceder, vender, ni dar uno de esos bienes hasta que no esté la sentencia definitiva. Es decir, que a Hogares Crea no les quedará otra salida que no sea entregar la vivienda. Ya hay sentencia que ordena desalojo y todavía no lo entregan. Para luego hacerse los mártires. Me están tirando los niños. Sí, es verdad que son niños. Y es verdad que no tienen la culpa de nada. Pero ella tampoco. Y ella es la propietaria. Específicamente nosotros, la verdad que no queremos apropiarnos ni adueñarnos de ninguna propiedad que pueda estar en algún litigio, qué sé yo, y todo eso. Pero un error judicial, o un error de las personas que gestionaron esto, no podemos estarlos pagando los menores que tenemos allá adentro. Mientras, el representante de la abogada Linda George de Estados Unidos establece que ya no esperarán más y que lo que sigue es ejecutar la sentencia. Cuando se venzan todos los plazos, y no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, como dice el poema, entonces simplemente se ejecutará y entonces usted verá las lamentaciones, que fue un abuso de poder, que no me buscaron, que esta gente, pero señores, ella, la señora también tiene derechos. La principal preocupación nuestra no es un bien inmueble que queramos apropiarnos o queramos quedarnos con ese bien inmueble. Nuestra preocupación máxima son esos 22 muchachos que nosotros, algunos incluso, los rescatamos de las calles. Ahora, hasta en la solución de reubicar a Hogares Crea, se ha visto la dejadez. Todavía las autoridades se tiran la pelota. ¿Quién pudiera concederle o conseguirle esa propiedad? El Ministerio Público, que actualmente que tiene la administración de todos los bienes incautados. Te prometo que voy a tratar de hablar con la oficina que tiene que ver con la administración y cuidados de los bienes incautados, la UCABI, para si dentro de lo posible existe algún bien inmueble y en esa jurisdicción, porque es que ellos lo quieren por ahí, y podamos ayudar, colaborar con esta causa. El compromiso está hecho, ahora que vengan las acciones, pues si no se actúa con celeridad en este caso, para poder reubicar los niños de Hogares Crea, estarán perdiendo ellos, pero más la sociedad. Y esto pasa cuando las autoridades judiciales dejan cabos sueltos de personas acusadas y por declararse prófugos, quedando esta supuesta participación en la banda de Quirino impune.